Europa y Asia, dos continentes estrechamente relacionados, pero a la vez con contrastes bastante marcados. Pero, geográficamente hablando, son dos territorios continuos que en teoría forman un único supercontinente. Entonces, ¿dónde termina Europa y comienza Asia? Y con respecto a los países que están en el límite, ¿cuáles se consideran asiáticos, europeos o euroasiáticos? ¿Te interesa repasar este dilema limítrofe? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero que nada, importante recalcar que esta frontera es más una separación sociocultural que geográfica, en vista que ambos continentes no están separados por un océano o canal. Geográficamente hablando, algunos lo consideran como un único supercontinente, siendo Europa una especie de superpenínsula de Asia, tal y como lo es el subcontinente indio. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hacia el siglo VI a.C., los geógrafos Anaximandro y Hecateo de Mileto hicieron la división del mundo entonces conocido en tres: África, Europa y Asia. La división de estos dos últimos era el río Rioni en el Cáucaso. A medida que los conocimientos geográficos avanzaban, las fronteras consideradas entre ambos continentes iban variando. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, los límites se consideraban como el mar Egeo, los Dardanelos, el mar Negro y el mar de Azov. No sería hasta después del siglo XVIII cuando se comenzó a considerar a los montes Urales como la frontera definitiva y que es el accidente geográfico más aceptado en la actualidad. Otras fronteras que se iban considerando, el mar Caspio y el río Don en Rusia. Como ves, a lo largo de la historia ha sido muy difícil definir los límites geográficos de ambos continentes. Entonces, dejemos de hablar un rato de geografía. ¿Te parece? ¿Qué hay con lo que dijimos en un inicio? ¿Cuáles son las diferencias socioculturales entre Europa y Asia? Creo que está de más decirlo, pero desde tiempos inmemorables es que Occidente es sinónimo de Europa, mientras Oriente es sinónimo de Asia. Y es que la diferencia cultural es abismal. Europa se ha caracterizado por ser la cuna de donde se expandió el cristianismo, así como las lenguas indoeuropeas, salvo las indoiranias, y gracias a sus innumerables conquistas es que han logrado expandir tanto su idioma como su religión por todo el mundo. Por otro lado, Asia es cuna tanto de las religiones dármicas, es decir, el hinduismo y budismo, así como del islam. Por su parte, los principales grupos lingüísticos que encontramos son las lenguas indoiranias de la familia indoeuropea, así como las lenguas túrquicas altaicas, sinotibetanas, drávidas y austronesias. Como siempre les repito, tanto el idioma como la religión son dos de los principales factores de identificación de los pueblos. A esto, sumar la situación económica de ambos continentes. Como sabrás, mientras la gran mayoría de países europeos gozan de alta prosperidad y calidad de vida, en Asia existen muchos contrastes, encontrando países de primer mundo como Japón y países sumidos en la pobreza y guerra como Afganistán. En fin, el punto es que en la actualidad los límites son considerados como el mar Egeo al sur de Grecia, continuando por los Dardanelos y el Bósforo que separa el territorio de Turquía, luego la cuenca del Gran Cáucaso hacia el noroeste del mar Caspio y finalmente los montes Urales que pasan por Rusia y Kazajistán. Ahora, la parte que más esperabas. ¿Cómo se consideran los países que están entre ambos continentes? Probablemente los que más te suenen sean Rusia y Turquía. Ambos son considerados países transcontinentales, pues bajo todo criterio de delimitación, sus territorios están entre ambos lados de las fronteras. Mientras Rusia se considera un país europeo con conquistas en Asia que incluyen toda la Siberia, Turquía es originariamente un país asiático con conquistas en Europa. Incluso Estambul, ciudad que pasa por ambos lados del Bósforo, se considera una ciudad transcontinental. Con respecto a los países del Cáucaso, tanto Georgia como Azerbaiyán tienen la mayor parte de su territorio en Asia, siendo el único territorio europeo las pequeñas fracciones al norte de la cuenca del Gran Cáucaso, por lo que a la larga también se pueden considerar como países transcontinentales, aunque con una mayor tendencia sociocultural a considerarse europeos. Por su parte, el territorio completo de Armenia se encuentra al sur de la cuenca del Gran Cáucaso, por lo que geográficamente es un país asiático. Sin embargo, debido a su lengua, usualmente emparentada con el griego, y por ser el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, socioculturalmente se consideran europeos. Algo similar a lo que pasa en Chipre.
pues por más que esté próximo a las costas del Levante Mediterráneo, socioculturalmente es un país 100% europeo, incluso miembro de la Unión Europea. Como dato adicional, Islandia también se considera así, por más que geológicamente se ubique entre las placas continentales de Europa y América del Norte. Por último, tenemos el caso de Kazajistán, que sería lo inverso a los países del Cáucaso. También posee una pequeña parte del territorio al oeste de los Montes Urales, es decir, en Europa, pero socioculturalmente es 100% un país asiático por profesar mayoritariamente el Islam y hablar un idioma túrquico altaico, el kazajo. En fin, ¿y tú qué opinas? ¿A cuáles de los países mencionados considerarías como transcontinentales? ¿O tal vez son simplemente europeos o asiáticos? ¿Te parece que es correcto que ambos continentes deban ser considerados independientes o mejor hablar del supercontinente de Eurasia? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!